Onda amigos de YouTube, soy DisleyRecente y sean bienvenidos a esta parte de Halo 3. Bien, pero estamos con estos ustedes, Azteca Loco y Zorrek. Voy a dejar que se presenten. Allí, princesos. What's going on, guys? Plaquillas. Game Slayer en Bundles, esa basura de mapa. No. Vétenla, carajo. Y bueno, ¿por qué puse Halo 3? Porque en el video de ayer, Halo Reach, me di cuenta que a muchos les gusta en verdad Halo Reach, Halo 3, no tanto Halo 4. Y no sé, ¿ustedes qué experiencia tienen? O sea, digamos, ¿les gusta más Halo Reach, Halo 3, Halo 4? ¿Qué les gusta a ustedes? Halo 2. Halo Kitty, for the win. Halo C, LOL, XD. LOL. LOL, 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 LOL. No sé, en general están todos los Halos. Pero como que cada uno, Halo mira, 4 no. Cada uno tiene lo suyo. Halo 4 está pro a veces hacen... ¡Ay! Sus reclutadas. Ay, no me acordaba que aquí siempre pasa esto. Siempre que grabo Halo 3 siempre me pasa. Tengo miedo. Estoy bien, pero maté uno que no se movía. ¡LOL! Halo 3, un... Un juego para viciosos. La verdad, aquí era de viciosos este juego. Hay que aceptarlo. O sea, era de viciosos. ¡Wow! Pero está, pero si le agarras la onda. No, yo era bien noob. Yo era bien novato, pero bien novato en Halo 3. De hecho, que fue con Byron, tú, Zorrek, que me ayudó a subir a 50 en Team Doubles. Te bustearon. Nada. Hola, pero... Sí, fue con el gran Byron. Chaval. Los que... De hace mucho que conozco de live. Que hace poquito le volví... A contactar al muchacho porque ya no me hablaba. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Se cotizaba. No. Por ti, exacto. Sí. Me cambió. Yo era como su prospecto. Yo era su pequeño prospecto. Era bien novato, la verdad, o sea, de los CDMVR era el más noob, yo creo. Pero yo me divertía. Yo era un pequeño chaval, muy recluta. Pero pues el chiste de los juegos es divertirte, entonces... No sé, era el chico más novato en Halo 3. Pero me gustaba... Pues en sí, cuando a veces llegaba a jugar un poquito, pero... Estaba como que muy... Bueno, este juego sí es competitivo, a más no poder. Competitivo hasta vomitar. Pero no sé ustedes cómo lo vean. ¿Cuál es más el juego más competitivo de Halo? Halo 2, ¿no? Halo 2, yo creo. Halo 2 es una cosa para enfermos. Enfermos y sin vida social, como muchos dicen. LOL. Porque en ese había muchos truquillos para... Grabar el BR y no sé qué tanto, y ser todo pro, y a la Chuck Norris, y ay, mira qué reclute estoy haciendo. ¡No, carajo! No. Oye, se nos fue uno, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Este mapa está bien pro. Y ese recluta quemándose. Pam, pam, pam. Se mueve la mira bien diferente. En el Reach como que se tarda. En Halo 4 no sé cómo está. Y aquí en Halo 3 está muy extraña. Los he de haber dejado a tiro acá. Mínimo les bajé la vida. Aquí están. Vamos, asómate. No, este tipo tiene. Azteca Loco se salió, ¿qué carajos? ¿Está troleando la conexión acaso? Zorrek. Hola. A lo mejor me sacó de la party. Esa basura. Ya no traemos equipo.
Eje, este chaval me está disparando. LOL, a ver, ahorita checo si me sacó el party, ¿no? Yo creo que sí, me ha de haber sacado. Aguas, 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 aguas. ¡No! ¡Carajo, ese tipo! Ay, vamos a ver. ¡Qué basura es esto! Miren, sí me sacó. Es lo malo de no tener las notificaciones. Pim pam, pim pam. Vamos a invitarlo. Este caloco. Y el cotizado este, que se pone como desconectado. Listo. ¡Ya se están saliendo! Puede ser. Ay, a ver. Sacó a Azteca loco y a ti, ¿no? Sí. ¡Qué rayos! Y ahora nos van a ganar. ¡No! ¡Carajo! ¡Qué carajo! Déjate un juguetito. ¡No bañes! Efectivamente no es para niños. Tienes toda la razón. Aguas, aguas, aguas. No te vayan a explotar los esos. Quítate de ahí, carajo. Carajo, ¿qué te estoy diciendo, muchacho? Cárgame, cárgame, tú puedes. Oye, tranquilo, viejo. Carajo, es que. No, esto va a estar difícil. Hay que campear. Venga, si se puede. 2 contra 4, bien, pero. Tenemos la ventaja de que tienes host. Con todo respeto. Ahora resulta que ya tengo host, ¿no? Venga, sí se puede, sí se puede, checa. Check this shit out. ¡Ahí viene! Aguas, aguas, aguas. ¡Oh, sorry! ¿Cómo te atreves? ¡Oye, ese tipo! Me peinó para atrás, qué asco. A ver, venga. Ah, es que aquí el radar, todos son iguales, ¿verdad? El circulito. Sí, no es como Halo. No es como Reach o Halo 4. Te dicen dónde están. Me está pisando el de la espada. Me estaba tibagueando. Es que hasta se digna de traer espada, eso es una grosería. Chin. Ah, gracias, me bajaste la vida tú. Gracias, gracias. No te preocupes. No, lo que me cuesta es que nada más me sacó a mí. Nada más te sacó a ti. Oh, soy tan hardcore negro que no me la creo. Quemó, ya maté al del... ¡Es que de la niña! ¡No! ¡Eso es lo que intentaba! ¡Súbete! ¡Ay, carajo! ¡No puede ser! ¡Sí se puede! A ver, ya. Vamos a concentrarnos. Estoy haciendo muchas recluteces. Ponte pro. Mira, me las estás robando todas. ¡A la buena! ¿Cuánto te echaste en triple kill o qué fue eso? Double kill y el extra. Buena, 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 buena. Lárgame a la victoria. ¡Semi salvador! Oye, dame ese juguetito. Uy, ahí viene. Ahí viene. Ahorita va a subir. Yo lo sé, este chaval está tentando al diablo. ¡Qué rayos! Jodido lag. Y mira cómo todavía me baila. A mí también me estaba pisando. Aguas. Te lo voy a pisar. Espérate, no te dejes ir. ¡Sup, Trek! ¡Lol, te maté! Desde la tumba. Ah, con razón, yo dije ahora. Ayúdame acá. Mira, lo piso el que te estaba bailando. ¡Carajo! ¡No! ¡Cárgame a la victoria! Me estaba tibagueando.
Carajo, mira, voy a recurrir a las técnicas noobs. Ya, me está tibagueando. Me está tibagueando. Muerto uno. Ahí 13. Ve, tranquilo. Con el mauler. Muerto otro. Venga. ¡Hostia! Me parto en lo partible, tío. ¡No, ahí viene! One shot de ahí en amarillo. Me estoy baleando otra vez. ¿Qué pasa con los noobs de ahora que cualquiera te... No sé, es lo de hoy, te baguearte. A los hosteros, ¿va? Sí. No subas, no subas, están con muchas cosas. Ah, ya subí. Ahí, ahí vas, carajo. Mate la espada, mate a otro. Ah, es que traes el mauler, qué asco me das. Qué pedo, qué pedo. Hijo, usted de Sword Trek, a la bestia. Ahí estaban tres one shot, están tres one shot ahí en amarillo, están, se bajaron, ya los viste. Están one shot. Casi me echo un overkill ahí. Muerto uno. Venga, venga. Me está tipiendo, está pisando. Oh, no, eso ya. Mucho. Uy, carajo, ¿en dónde están? Ahí, pero es que... lo pillé! No. Ya ganamos por tiempo. ¡Ah, cierto! A la bestia, mira, fijo usted lo es. One minute remaining. ¿Qué? Oh. ¿Por qué? Venga, venga. Me cargas a la victoria. Eres todo un hostero. Me das un poquito de asco. A ver, ¿dónde están? Yo le quiero dar un buen headshot. Abajo. Algún noob. Chin. ¡No! A mí me lo dice a mí, claro. ¡No bañes! ¡No bañes! ¡No bañes! Ya te traicioné dos veces. Y bien pedo, bien pedo que te traicioné. Ah, soy bien pedo. Venga, venga, vamos a ganar. Me cargaron a la victoria. Como todo un pedo. ¿Qué sientes, Sofrex? Soy todo un pedo y cargarme a la victoria. Como debe ser, claro. ¿Nada? ¿Sientes ánimos de que tienes un host de 12 megas y tal vez te troleen después de este video, ¿no? ¿No te da miedo un poco? A la bestia, se la bañó este chaval. Mírenme, que el rollo creí que iba a salir como menos 20 y hasta eso fue más 5, no estuvo tan mal, pero ven a este hosteo, 35 kills. Hasta que luego le rolió la conexión por andar en redtube.com. Y bueno, no sé, algo último que comentar, chavales. Que el Slayer se la come. Lo. Que pensé que nunca cerrar eso. Nunca. No. Ya deja de descargar de RedTube. Ya pagué el adaptador. Ya. Ya, ahora sí ya puedes jugar. Ya que. Sí. Abandonaste al equipo y le dejaste la encomienda a Sword Trek de cargarme a la victoria. Sword Trek hostero. Sword Trek hostero, sí, qué asco. Ay, gracias. Se siente bien. Ay, gracias. Pues comenta, suscríbete, deditos arriba. Jugó bastante, pero este chaval, la verdad, yo soy una basura. Y gracias. De ahí que iban a decir algo así como: ¡adiós! ¡Adiós! Nos vemos, chavales. Viene y se presenta solo con esto que supo. Les traigo ante ustedes uno más que es de mi grupo. La cuenta. Quieren ser al quien se enfrenta, más claro en el agua, Grandin Player de 60. Sniper dorado va a dejarlo sin aliento. Si quieres, ven y vívelo, pa' que veas que no es cuento. Soltura, va matando a cada basura. Novatos que presumen, hoy los deja sin costura.
10.000 lo respaldan, en YouTube se le respetan. Muchos falsos mentirosos vienen y lo retan, para ver que si es bueno, para ver que si encaja. Muchos han venido como tú y él no se rebaja. Desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo, pero no me malentiendan, él siempre con los pies en el suelo. Ayuda al que se lo merece, se esfuerce. El chiste no es estar arriba, el chiste es mantenerse.